Enclavada en la bulliciosa Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, se encuentra uno de sus últimos relictos salvajes, la Barranca de Tarango. Situada al oeste de la Ciudad de México, presenta zonas húmedas, áridas, bosques y lagunas que se extienden a lo largo de 6 kilómetros. La Barranca ha sido catalogada como un área de alto valor ecológico. Su importancia como recarga del acuífero de la Ciudad de México y como refugio de flora y fauna nativa es indiscutible. México es de los países con mayor diversidad de encinos y la mayoría de ellos son endémicos y son nativos. En esos encinos que podemos ver, tienen epífitas, son hábitat para otras plantas, son hábitat para mamíferos como son las ardillas, como pueden ser los tlacuaches, los cacomixles y pueden servir de anidamiento para muchas aves. También podemos ver que alberga y da sombra a más especies de flora que atrae a muchos polinizadores. Soy vecina de Lomas de Tarango desde hace 45 años más o menos. Y esto era inhabitable, no había nada. La presa era una belleza. Y veníamos de excursión por todos estos lados y gozábamos con los niños y ellos también lo disfrutaban muchísimo. Veíamos águilas, aguiluchos. Y en una ocasión llegamos a ver un búho, mucha liebre, mucho conejo. Y esa era la fauna que encontrábamos por aquí. Silo de Aves es un proyecto que se encuentra en Tarango, que se dedica a la recuperación de aves rapaces, al rescate y a la reintroducción en su medio natural. Este búho virginiano fue un rescate que acabamos de hacer hace 7 semanas, más o menos. Se está recuperando poco a poco. No lo vamos a poder reintroducir porque fue obtenido del comercio ilegal. Aquí, en esta zona, tenemos búhos virginianos, tenemos otras especies de búhos, pero el búho virginiano es el ave más grande de todos los búhos que tenemos en América. La Barranca la tenemos que conservar porque es el último pulmón que tenemos en la ciudad. Ya tenemos muy pocas áreas verdes. Afortunadamente, todavía tenemos fauna nativa en esta barranca. Tenemos conejos, búhos, lechuzas, halcones, aguilillas, que todavía cohabitan con nosotros. Para mí, tener un animal tan cerca o tener una barranca donde puedo ver un animal de estas características es todavía lo máximo para mí. La planta que tenemos aquí es una de las primeras plantas polinizadoras en lugares perturbados. Y es una planta que nos ayuda muchísimo a atraer polinizadores por sus colores y no solamente abejas, sino más insectos que posteriormente ayudarán a otras plantas a empezar a germinar. Una de las bellezas de plantas que podemos encontrar en esta reserva es el nopal, que está adaptada a suelos erosionados, a suelos con pocos nutrientes y sin embargo tiene la facilidad de aportarnos un servicio ecológico como alimento en esto que podemos ver aquí, que son las tunas y a diferencia del nopal que consumimos, este nopal es muy fibroso, entonces también es usado para forrajes.
Y pues qué maravilla encontrarlo aquí, en su hábitat natural, sirviendo como especie clave para otras especies más y como estabilizador de suelo, ya que ayuda a que este suelo se mantenga firme. Las aves, al comerse estas tunas, ayudan a la dispersión de sus semillas. Y son especies que creo que todo mundo conocemos y tienen un valor muy importante en nuestra cultura. A medida que las ciudades crecen, muchos animales salvajes han tenido que adaptarse a nuevos entornos para sobrevivir. En algunos lugares, han pasado de ser fauna salvaje a fauna urbana. Los nocturnos cacomixtles son también conocidos como los restauradores del bosque. Estos mamíferos omnívoros consumen todo tipo de pequeños animales, pero también diversos frutos y semillas. Esto que está aquí son excretas de cacomixtle. Es un mamífero nocturno que aún se encuentra en la Ciudad de México. Y qué hermoso es poder encontrar este tipo de fauna aún dentro de esta parte de su hábitat. Y la mayoría de estas excretas tienen frutos o tienen semillas, lo que nos quiere decir que se sigue alimentando de las plantas que se encuentran en este lugar. La Barranca de Tarango, por sus características geográficas y topográficas, es considerada una microcuenca. Lo más deseable es que esta agua se infiltre en el suelo poroso hacia el acuífero. Un factor importante y primordial, básico, para que haya una buena captación de agua de lluvia es el suelo. La Barranca de Tarango está rodeada por dos ríos, el Puente Colorado y Puerta Grande. La mayoría de esta agua es residual de uso doméstico y es una de las principales razones por las que están contaminados estos ríos. Lo que provoca el cambio climático es que tenemos eventos extremos. Tenemos épocas extremas de calor, tenemos épocas de mucha lluvia. Y si no tenemos un sistema preparado, por ejemplo, cuando haya mucha lluvia, en lugar de que esta lluvia se aproveche, se escurre y se provocan inundaciones. Thank you.
Este fue uno de los años con más sequías y más incendios. Y aquí en Tarango hubieron más de 30 incendios solamente en los primeros meses del año. Y justamente pues Tarango lleva arrastrando estos problemas desde hace mucho tiempo. Ha estado enfrentándose a explotación de sus recursos, ha estado enfrentándose a incendios forestales, la han deforestado, y vemos que en México tenemos temporadas larguísimas de sequía y temporadas también muy fuertes de lluvias torrenciales que terminan en inundaciones. Sin embargo, son estas zonas las que ayudan a infiltrar el agua en los mantos acuíferos, que es de donde después los seres humanos la bombeamos para utilizarla y poderla aprovechar. Si dejamos de tener estas zonas y estas áreas naturales, pues es muy probable que también la escasez de agua que ya hemos venido viendo en los últimos años siga siendo un problema mucho más fuerte. Las ciudades, al tener todo lleno de cemento, pues hace muy difícil que el agua se infiltre en el subsuelo y en los mantos acuíferos. Mientras los edificios y el tránsito dominan el paisaje para acomodar a su creciente población, la ciudad ha relegado la naturaleza a zonas remotas, olvidando su patrimonio natural. Si bien esto puede haber servido a revertir las necesidades inmediatas de la población, ha tenido un alto costo. La barranca de Tarango también corre peligro de ser urbanizada por incontables intereses privados. La barranca, gracias a su vegetación silvestre e intrincada, retiene la mayor parte de la precipitación recibida. El suelo sano y poroso permite filtrar lentamente todo este invaluable recurso hacia el acuífero de la ciudad. A medida que la lluvia cae sobre el bosque, el suelo empieza a recuperar su humedad, revelando un mundo escondido de hongos silvestres. Es una hermosa muestra de la generosidad de la naturaleza, cómo el agua de la lluvia nutre la tierra y da vida a estos coloridos hongos silvestres. La llegada de la lluvia trae consigo la promesa de renovación y rejuvenecimiento. Es el momento en que la naturaleza muestra su resiliencia y nos recuerda la importancia de preservar y proteger estos últimos espacios naturales. Thank you.
A ver, déjame rellenar a que agarre. Todavía lo siento un poquito flojo. Ya está. Hermosísimo quedó. Pues a crecer. Te sembramos con mucho cariño, así que tienes que crecer muy grande, ¿ok? Aquí continuaremos preservando todo esto y luchando por la captación de más agua. Ahora tengo un cactus para plantar y estas son plantas especiales ya elegidas para que sobrevivan a todo este entorno. Y ya lo estoy preparando para que sus raíces se aflojen un poquito y se extiendan un poco más. Ahorita vamos a plantar diferentes especies de cactus, agaves y suculentas que por sus características naturales sirven para infiltrar nuevamente nutrientes en las subcapas del suelo y mantener la humedad. Como sabemos, son plantas que pueden resistir mucho tiempo sin agua y eso ayuda a crear una relación simbiótica con otras plantas y otras especies para que, por ejemplo, los pequeños roedores, mamíferos, puedan tener un lugar donde vivir, ¿no? Los pájaros hacen nidos en ellas, los insectos también las utilizan como hogares y justamente al mismo tiempo pueden servir como alimento para otras especies y al mismo tiempo nutrir el subsuelo para otras especies de flores y plantas. Nos encontramos en el área de valor ambiental Tarango, donde tenemos planeado hacer un reservorio de agua. Este reservorio de agua lo que va a hacer es captar agua pluvial que va a servir para el riego de las plantas que hemos utilizado para la restauración del suelo en estos polígonos. Estas acciones van a ayudar a generar un microclima húmedo dentro de la zona, que también ayuda sobre todo en esta época de estiaje, que son básicamente los primeros 4 meses del año, en donde no llueve, entonces es muy seco y esta zona está sumamente seca y árida. México es un país megadiverso. Tenemos millones de especies de plantas y de animales y justamente protegerlos no solo nos hace especiales como país, sino también nos podría sacar muchas ventajas como sociedad. El objetivo es restaurar esta zona para volverla a ser un bosque vivo que todos podamos disfrutar y que sobre todo tengamos aquí un espacio que nos pueda reconectar con la naturaleza. No solamente en un sentido holístico o de bienestar espiritual que muchas veces se termina creyendo así, sino porque ya vimos que la naturaleza tiene una relación directa con los seres humanos. Yo prefiero estar en el campo que estar en una discoteca o en el centro de la Ciudad de México. Sí, es impresionante. Cuando yo salgo al campo, me siento yo mismo. Yo ahí me encuentro. Cuando me quedo callado y escucho todo lo que me dice el campo, híjole, para mí es un éxtasis, 100%.
pues todos deberíamos de probar un poco, salir al campo, quedarse callado, no hacer ruido, tratar de pasar desapercibido, y es como te vas a dar cuenta de todos los seres que todavía habitan en estas barrancas. Por ejemplo, visitar esta barranca hoy en día, con toda la diferencia de ecosistemas que tenemos en esta barranca, yo creo que es muy, muy, muy importante. Y si esta barranca se pierde, se van a perder mucho material genético y muchas, muchas cosas que deberíamos de estar ya defendiendo, ¿no? Ya no destruyendo. Antes yo era un cetrero, ahora ya soy todo un conservacionista. A medida que la megalópolis crece, debe encontrar un equilibrio entre desarrollo y conservación. Preservar todos los espacios verdes restantes es de suma relevancia para la sostenibilidad de la Ciudad de México. Todavía estamos a tiempo para proteger la Barranca de Tarango, por el bien de toda la ciudad y principalmente de sus habitantes.